Segundo bloque de Redacción Abierta. Estamos hasta las 9 de la noche por Canal 10. Y estamos poniendo en debate la educación. Ya sé, en una hora de televisión no vamos a resolver el mundo, pero sí, por lo menos, vamos a seguir debatiendo y abriendo el juego para, por lo menos, ver hacia dónde tenemos que ir o tratar de ver hacia dónde tenemos que ir. Les había dejado plantear una pregunta antes de irnos a la pausa, porque muchas veces se dice, cuando salen los diagnósticos, las pruebas estandarizadas, que hay un enojo con el diagnóstico, con el termómetro y no con la problemática. ¿Es así? ¿No es así? Por eso preguntaba yo si estos diagnósticos están bien enfocados o no. ¿Moni? Yo creo que hay que enojarse con la desigualdad y hay que enojarse con el mundo injusto que tenemos, ¿no? con el termómetro. Y tenemos que preguntarnos qué mundo queremos. Realmente yo creo que en todas las escuelas, de todas las clases sociales y de todo el mundo, las escuelas deberían estar ocupando, nos tendríamos que estar ocupando, analizando por qué se produjo una pandemia, por qué se agudizó la injusticia social, la desigualdad social. Y algo que yo creo que nos urge como humanidad es empezar a cuidar el planeta. Y cuando digo cuidar el planeta, estoy hablando de qué tipo de economía queremos para este mundo globalizado. No estoy hablando únicamente de Argentina, ¿no? Si no empezamos a replantearnos esas cuestiones mucho más macro y que tengan que ver justamente con una construcción de una sociedad, porque eso es lo que tenemos que soñar dentro de las escuelas. ¿Qué mundo queremos? No si sé aprender, si sé dividir o multiplicar. Como vos decías, estamos en el siglo XXI, nos estamos quedando sin planeta. Hay muchísimos millones de personas en el mundo que no se alimentan, que no se vacunan, que no tienen acceso al agua, y eso está íntimamente ligado a cómo vemos a la naturaleza. Entonces, si no nos empezamos a preguntar esas cuestiones importantes, sino ¿para qué está la escuela? ¿Para reproducir qué? ¿Qué tipo de sociedad? ¿Una sociedad capitalista, patriarcal, cruel, deshumanizada, que nos llevó a una pandemia que todavía no podemos resolver? Hay un montón de países que todavía no tienen acceso a la vacuna. Nos naturalizamos la injusticia. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer la educación y tenemos que hacer las educadoras y los educadores. Empezar a cuestionar este sistema social que es deshumanizado y que es cruel. Por más que te haya tocado estar del lado donde tenés techo, comida, trabajo y derechos humanos básicos garantizados. Tenemos que empezar a crear un pensamiento realmente humanista, donde realmente lo que le sucede al otro, entender que lo que le sucede al otro tiene que ver conmigo, porque tenemos que empezar a pensarnos como humanidad, como sociedad, no como individuo suelto. Ese acá se salva, bueno, sirve. Coincidís, digamos, que los diagnósticos se quedan cortos. Muestran una realidad preocupante, pero se quedan cortos. Sí. Sí, es que en realidad es una muestra acotada de la realidad social, económica y cultural, que en realidad es, digamos, lo que deberíamos analizar, que es lo que ella plantea, respecto de para qué está la educación hoy. En verdad, yo creo que con tanta desigualdad social, con los problemas económicos, con las dificultades que tenemos todos los asalariados por el poder adquisitivo que se deteriora día a día, está relacionado de alguna manera la situación social, la situación económica, con las posibilidades, digamos, culturales y, digamos, de poder evolucionar en términos de aprendizaje de cada uno de los niños de cada una de las familias. En una familia con dificultades, vulnerable, que padece mucho, es raro que el niño, digamos, esté en condiciones sanas y lúcidas para poder aprender, para poder entender, porque en realidad él está preocupado por otra cosa. Ahora, en ese panorama que pintan los dos, se rompe, por ejemplo, ese contrato, de alguna manera, esa idea que sobrevolaba a la educación argentina y que todavía es materia de discusión, que bueno, la educación es la posibilidad de progreso, de ascenso social, de poder acceder a otra realidad. Digo, si se está con esa base rota. De hecho, nosotros vemos muchas veces, hemos escuchado a la clase política hablar de que la educación es la única herramienta que permite el crecimiento, el desarrollo de los pueblos y bla, bla, bla. En términos discursivos, en los hechos y en la realidad, y los números lo demuestran, vemos que no pasa en la realidad.
A ver, un salario docente, ¿sí? Que tiene que ver con todo, porque en realidad la calidad de educación también depende de trabajadores de la educación, digamos, bien remunerados y compensados, porque en realidad hoy en los institutos de formación docente hay pocos pibes que tengan como norte para poder desarrollarse y realizarse, entrar, ¿sí?, a estudiar magisterio o a estudiar, digamos, alguna carrera vinculada con alguna de las asignaturas de nivel medio, porque en realidad el salario no, sabes que no te va a alcanzar. Entonces, está atado todo. Yo creo que, dentro de todos los defectos que tiene el sistema, obviamente hay que inyectarle mucho dinero al sistema, ¿sí?, educativo en este caso, porque los salarios docentes deben mejorar para que haya mayores incentivos para que los pibes que egresan del nivel medio se puedan realizar, porque inclusive muchos pibes que en realidad quisieran hacer docencia, ¿sí?, de su vida o como medio de vida, y en realidad con un salario de menos de 70 mil pesos por mes, no hay forma, no hay chance de que lo puedan. De hecho, hoy hay muchas escuelas que no tienen cobertura de cargos, hay muchas vacantes, porque en realidad están faltando docentes en el sistema. Por eso digo que esto es mucho más profundo que una medición puntual respecto de si aprendimos mucho lengua o matemática. La reforma es mucho más de eje, mucho más de fondo, mucho más radical. Lo voy a sumar también a esta mesa, le agradecemos la presencia vía remota al ex ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien ya está en contacto. Trotta, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Venimos hablando de muchos temas durante esta hora en Redacción Abierta, pero uno de los puntos que generó el debate eran este informe que sacó el Observatorio Argentino por la Educación, que hablaba de la terminalidad educativa. Decía, solo 53 de 100 alumnos terminan en tiempo y forma el ciclo primario y secundario, y solo 16 lo hacen con no solamente en tiempo y forma, sino con los saberes de lengua y matemática adecuados. Es algo que nos da una pauta de cómo está la educación argentina. Hay que mirar un poco más allá, hay que mirar más allá de los números. ¿Cómo lo evalúa usted, Trotta? Bueno, primero dejar en claro que el gran desafío que tiene nuestra sociedad es enfrentar la profunda desigualdad. Una profunda desigualdad que se hace manifiesta principalmente en nuestros niños, en nuestras infancias, en nuestras adolescencias. Y eso es el reflejo de esos indicadores, por supuesto, nos tienen que preocupar a todos, ¿no? Venimos transitando esa realidad hace mucho tiempo en nuestro país, más allá de procesos que han permitido enfrentar la desigualdad, sostener procesos de inversión en educación, mejorar los salarios, mejorar la infraestructura, la formación docente, las políticas sociales, ¿no?, para contener también esa profunda desigualdad. Entonces, cuando nosotros pensamos qué escuela queremos para ciudadanos del siglo XXI, tenemos que enmarcarlo en esta realidad de enorme dificultad, ¿no? La escuela secundaria es obligatoria hace menos de 15 años en la Argentina, ¿no? Y es, sin lugar a dudas, el nivel educativo donde se nos presentan los grandes desafíos, ¿no? Por un lado, para cumplir efectivamente lo que marca la ley, ¿no? La terminalidad en tiempo y forma de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes de la escuela, la complementariedad en la educación para jóvenes adultos, ¿no? Y el problema, cuando uno se adentra en estos indicadores, que ve que la desigualdad implica también que muchos adolescentes tengan que distraer su mirada, ¿no?, exclusiva de lo que debe ser el estudio para poder acompañar el sostenimiento de la realidad muy compleja que atraviesan sus familias. Bueno, eso creo que es lo que nos debe permitir, ¿no?, poner el foco para llevar adelante una mirada acabada del desafío que en muchos aspectos excede a los ministerios de educación porque se relaciona al modelo de desarrollo que queremos para nuestro país. Ahora, vamos a una discusión obviamente amplia, ¿no?, que tiene que ver con, como decía usted, la situación social, la situación económica, pero pareciera que, bueno, si no se, por lo menos se escuchan algunas voces que dicen, si no se resuelve la desigualdad, entonces no hacemos nada con el sistema educativo, porque obviamente hay de base una desigualdad que está terciando y está mellando lo que se pueda hacer el sistema educativo. No, hay que trabajar en ambas agendas. Lo que yo digo es tan importante lo que pasa en las escuelas, en nuestras aulas,
en ese proceso de enseñar, de aprender, en esa construcción de conocimiento, es muy importante también remarcar lo que pasa en nuestras cocinas, ¿no? Entonces tenemos que tener ese elemento claro, ¿no? Y por supuesto, si usted me pregunta cuáles deben ser los ejes de una política pública que tengan continuidad en el marco educativo, ¿no? Esos consensos, muchos están expresados en leyes que se dejaron de aplicar, ¿no? La Ley de Educación Nacional es una ley programática que tiene objetivos que todavía no se han alcanzado. Por ejemplo, la extensión de la jornada escolar, ¿no? Que se está hablando mucho en este momento. No se han cumplido las pautas que marca esa ley. Lo que se relaciona a la inversión en educación, ¿no? De esa ley de financiamiento que nos permitió en el 2015 alcanzar el 6% de inversión. Estado-Nación, con mucho esfuerzo de las provincias, de toda nuestra riqueza que es el Producto Bruto Interno en educación, eso se traduce en más escuelas, más infraestructura, en la universalización de la escuela secundaria, en robustecer la educación técnica, también en la escuela secundaria, en programas de distribución de computadoras, en salario docente, que también es una asignatura pendiente. Hoy el salario docente a nivel nacional, el piso que se tiene en la paritaria son 50.000 pesos. Entonces sabemos que se ha mejorado relativamente lo que ha sido la realidad de los últimos años, pero dista de ser el salario que deben percibir nuestros docentes en el lugar que pretendemos que ocupen en nuestra sociedad. Y otro punto central, por supuesto, se vincula a la formación de nuestros docentes, de nuestros maestros, maestras y profesores, vinculado a ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Usted ocupó la función de ministro de la Nación hasta hace poco tiempo. ¿Por qué cuesta tanto, por ejemplo, llevar adelante alguna de las cosas que decía recién, digamos, la cuestión presupuestaria, la cuestión de que las jurisdicciones también inviertan, la cuestión, digamos, de poner todo en favor de mejorar la educación? Bueno, creo que es fundamental distinguir los distintos momentos que atravesó la Argentina, ¿no? En los 80 y en los 90 la inversión educativa era muy baja en términos de la riqueza global, ¿no? A partir de la crisis 2001-2002 se supieron construir consensos, ¿no? Con estas leyes que mencionaba, ¿no? Los últimos años, en términos objetivos, entre el 15 y el 19, ¿no? Que hubo una crisis económica en ese sentido en la Argentina, fueron 3 de 4 años de recesión, implicó también una fuerte caída de inversión en cabeza del Estado Nacional. 33% cayó la inversión educativa en cabeza del Estado Nacional entre el 2015 y el 2019. En las provincias cayó en promedio 16%. ¿Pero por qué cayó menos? Porque gran parte del componente, un componente muy importante del gasto de la inversión educativa en las provincias, es el salario, ¿no? Que todos sabemos que a partir de la negociación salarial se va recuperando, por más que vaya atrás de la inflación. Hemos tenido entre el 2021 un fuerte aumento de inversión educativa, el interanual más importante, ¿no? De las últimas décadas. Ahora, no alcanza con la inversión. Tenemos que también dar la discusión de qué aprendizajes, qué escuela necesitamos para estos ciudadanos, construyendo políticas que nos trasciendan, ¿no? Y siendo claros, la escuela, el sistema educativo no da respuesta de un día para el otro, ¿no? Son procesos largos que le tenemos que dar continuidad a esas decisiones, más allá del cambio de color político, tanto del Estado Nacional como de las jurisdicciones. Por ejemplo, Córdoba. Córdoba es una provincia que, a partir de la continuidad de los gobiernos justicialistas, ha logrado ir mejorando sus procesos educativos, ¿no? Con una fuerte continuidad de las decisiones. Y eso creo que es parte de lo que necesita la Argentina, que cambien los gobiernos, pero que no cambien la prioridad de todas las fuerzas políticas en lo que debe ser una agenda educativa que permita que no solo la escuela nos permita formar los ciudadanos del futuro, sino también romper las realidades de profunda inequidad. Recién le hacía la pregunta también a los invitados acá en el piso, cuando hablábamos de este informe que hizo el Observatorio de Argentinos por la Educación. Muchas veces se dice, uno se enoja con el termómetro y no con la realidad que muestra. ¿Nos tiene que preocupar, por ejemplo, un informe como estos que muestra algo concreto, los alumnos que llegan con los saberes en tiempo y forma al último año de la escolaridad? Pero no es una información nueva, ¿no? Yo estoy convencido que en todo el campo de las políticas públicas
Lo que no se mide no se puede transformar. Lo que se oculta no se puede transformar. Por eso nosotros en nuestra gestión, ¿no?, creamos una Secretaría de Información y Evaluación Educativa, ¿no? Porque ahí no solo tiene que interpelarnos estos datos, ¿no?, que son datos duros, que reflejan todo lo que queda por transitar, sino yo creo que las instancias de evaluación, lo más importante es que interpele a la política educativa. ¿Qué tiene que hacer la política educativa nacional y jurisdiccional para enfrentar estas desigualdades? ¿Cómo pensamos, ¿no?, para cada realidad en una Argentina tan diversa, tan distinta, con programas específicos de acompañamiento, ¿no? Doy un ejemplo. El hecho de poder haber extendido las becas Progresar de los 16 a los 18 años es una herramienta que puede acompañar, ¿no?, a muchos de estos adolescentes para que no tengan que salir a trabajar, sino que pongan el foco, ¿no?, en terminar la escuela secundaria, ¿no? Y esos datos que llevan adelante y que muestran Argentina por Educación están nutridos de fuentes que genera el propio Estado Nacional conjuntamente con las jurisdicciones, ¿no?, en esta responsabilidad compartida del derecho a la educación, en cabeza del Estado Nacional, pero también de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Nicolás Trotta, exministro de Educación de la Nación, muchas gracias por estar aquí en Redacción Abierta esta noche. No, muchas gracias a ustedes, buenas noches. Ahí pasaba entonces el análisis y la opinión del exministro nacional, que fue hasta el 2021 ministro de Educación de la Nación y que ahora es sucedido por Jaime Persic. Y justamente hablaba de esa hora de, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no?, de lo que se habla de agregar horas, y lo venimos debatiendo acá. Bueno, les pido una impresión también sobre lo que dijo el ministro, digamos, a los dos. ¿Gerardo? Sí, yo creo que estamos coincidiendo, bueno, todos los que participamos en el programa. En verdad, sigo sosteniendo que si no resolvemos el tema de la desigualdad, no van a mejorar los números en educación. Digamos, el problema sigue siendo mucho más de fondo que solamente, digamos, tener una visión reduccionista y solamente mirar la educación. Yo creo que hay que resolver la injusticia social, la desigualdad, la dispersión salarial. Yo creo que cuando el país se pueda acomodar mejor en términos sociales y económicos, ese, digo, es una buena fuente de apoyo para que en términos de educación, digamos, los niños pueden aprender más y mejor. Coincido también en que yo creo hay que tener, digamos, la valentía política de tomar la decisión y asumir el compromiso de producir una modificación profunda del sistema educativo. En Córdoba, los docentes cordobeses hemos aprendido mucho de la pandemia. Y hay un montón de quehaceres y saberes socioeducativos y pedagógicos que trabajamos muy bien en toda la provincia, que es, bueno, absolutamente aprovechable. El tema es que, bueno, después escuchamos, digamos, el doble discurso de algunos funcionarios que, desconociendo la realidad, que en principio se ha empezado a mover, no quieren romper con el status quo, ¿sí?, y no quieren, digamos, asumir el riesgo de que en realidad una modificación profunda, digamos, produce incertidumbre, produce dudas, produce tambaleo. Y digo, en la situación en la que se encuentran hoy, digamos, en términos políticos, funcionarios y gobiernos nacionales y jurisdiccionales, yo creo que nadie quiere, digamos, asumir el riesgo ni meter la pata para, bueno, no perder consenso en función del 2023, pero yo creo se que... ¿Se puede perder más? Digo, porque como están las cosas... Coincido. Digamos, a ver, siempre Moni, se puede perder más. Coincido totalmente con vos. Digo, si no se hace nada, si no se... Porque lo escuchamos al discurso, hay que modificar la educación, digamos, hay que revolucionar, pero después, digamos, se mantiene el cierto status quo. Sí, y quienes no vemos el 2023 como un año de elecciones, porque obviamente yo entiendo, son políticos partidarios y tienen que jugar, es un año de elección del año que viene, y por supuesto están con su mirada en la continuidad
de una elección, de un gobierno, y vuelvo a decir, no tiene que ver con la realidad de las escuelas. Yo soy una persona que se ha dedicado a la educación y te respondo, no hace falta, hace falta, digamos, como aspiración social terminar con la desigualdad, pero no es necesario terminar con la desigualdad para poder educar. Lo digo yo que eduqué en la calle años y que alfabeticé con una lapicera y un cuaderno en la calle concretamente durante muchos años. Lo que hace falta, y ahí va mi fe como educadora y mi fe como ciudadana del mundo, es en las escuelas. Y cuando estoy diciendo en las escuelas, estoy diciendo en la docencia, ¿no? Yo creo que las escuelas son las quienes tenemos que despertar, quienes tenemos que posicionarnos y tenemos que preguntarnos, más allá de lo que nos pide el sistema educativo, que siempre está tan lejos, lamentablemente, de las realidades de las aulas, esto, ¿Qué mundo queremos? Volver a soñar y volver a tener la utopía de que con la educación, yo creo absolutamente en la educación, absolutamente en la educación. Y sé que Argentina, comparada con el resto de Latinoamérica, sigue siendo un lugar que tiene una educación pública muy importante y muy buena. Pero si no recuperamos esa vocación, ese amor, esa utopía como educadores, y el sistema educativo, los políticos partidarios van a seguir haciendo su jugada, pero somos las escuelas, los docentes, la comunidad, las familias y estudiantes que tenemos que empezar a preguntarnos qué educación queremos, qué mundo queremos. Vuelvo a decirlo, en las escuelas no se habló de por qué de la pandemia. ¿Por qué estamos viviendo una pandemia? ¿Qué produjo la pandemia? ¿Cuál es el futuro que queremos? ¿Qué mundo vamos a tener sin agua? Yo quisiera saber qué escuela toma realmente como un tema imprescindible, urgente, el tema de cómo cuidamos la naturaleza. Estamos quedándonos sin naturaleza, estamos quedándonos sin montañas. ¿Y si el agua de dónde viene? Yo el otro día pregunté en una charla que di a estudiantes universitarios, ¿de dónde viene el agua? Estudiantes universitarios, y me contestaban de la canilla, de los caños. No, el agua viene del monte, el agua viene de los ríos, ¿sí? Y si no cuidamos nuestra naturaleza, ¿qué sociedad vamos a tener? Entonces yo creo que es eso lo que hay que recuperar, el por qué vamos a educar, qué mundo queremos. Ese es el poder de la educación, transformar el mundo, ese es el verdadero poder de la educación. Más allá que después si dividimos, cuántos libros leímos, no, qué mundo queremos, qué sociedad queremos, qué humanidad queremos. Ya venimos con el cierre, vamos a hacer la última pausa en Redacción Abierta. Les digo que piensen por ahí una conclusión cortita porque no me queda mucho tiempo, nos tenemos que ir a las 9 de la noche, pero vamos a hacer una nueva pausa y ya volvemos con el cierre de Redacción Abierta.